esa foto, esa es una foto que tengo. Y si vos mirás la foto, es una foto que estaba Néstor Kirchner. ¿Qué está acá? ¿Este? Sí. Ah, está mucho más joven. Este es mucho más joven. Y mirá, esta foto nos reíamos. Te explico por qué no estamos riendo en esa foto, la tengo, mirá. Porque Julio Pereira es de Independiente. Yo soy de Independiente y yo le estaba hablando a Cacho Álvarez, que era Independiente. Y como Néstor Kirchner era de Racing, junto con Alac, ahí nos cargábamos. Lo estarían gastando. Y nos estábamos riendo con Cacho de un partido que le habíamos ganado a Racing. Era más accesible, era muy accesible Néstor, ¿no? Sí, fue una persona bárbara. Sí, fue una persona bárbara. Lo extrañan un montón los intendentes. Sí. Sí. ¿Tiene alguna anécdota aparte de la gastada Independiente Racing? No, siempre conversábamos, siempre nos divertíamos. Era muy duro en público, pero en privado era así. Era así. Era gracioso. Se está riendo con ganas ahí. Sí. No estaría causando tanta gracia en realidad en el foro interno, ¿no? No, pero no sé qué fue lo que se dijo que en ese momento generó una risa de él. Y esa foto después la pedí y justo me la mandaron y la quería tener, porque justo era una conversación, era un encuentro del partido de Racing Independiente. Bueno, un día me mandó a hacer a unas provincias algún trabajo con otro compañero y yo cuando lo escuché, bueno, me llenó la cabeza de ideas y todas las cosas que tenía que hacer. ¿A otras provincias? A otras provincias, ¿no? Yo no soy un armador solamente de Ensenada. Soy un jugador de, vamos a decir, del kirchnerismo, un soldado del kirchnerismo. Y cuando Néstor me mandaba a hacer algunos trabajos, yo iba y los hacía muy exitosamente, entonces a él le gustaba. Y una vuelta me dice, mira, tenés que ir a Córdoba, acá tenés los compañeros, tenés que ir a tal provincia. Y cuando nos íbamos yendo por las escalinatas de Olivos, le dije, mira, Néstor, yo tengo que gobernar, no tengo tanto tiempo para hacer lo que vos me pedís. Y entonces me pega un golpe en el hombro y me dice, bueno, te lo vas a tener que hacer. Entonces esas son las... Que no le puede responder nada, ¿no? No, Néstor fue un tipo extraordinario que realmente tenía en su cabeza todo un país, ¿no? Digo, a ver, él manejaba todo el país, digo, no, nadie podrá decir en la historia que no fue un cuadro político que realmente dejó una enseñanza tremenda. Él manejaba el país desde su cabeza. Yo lo vi todas las veces que entré a Olivo para que él me recibiera y poder hacer algunas cosas juntos. La verdad que un cuadro, no, jamás vi en mi historia, ¿no? Uno que tiene varias décadas de militante, un cuadro político que tuviera una habilidad tremenda hasta para manejar la oposición, ¿no? Digo, la verdad, para mí me deja un recuerdo de que todo es posible, ¿no? Néstor me deja esa imagen, ¿no? De que todo es posible. Con el arte de la política todo es posible, de hacer transformaciones como la que él ha hecho en el país, ¿no? La verdad que a mí me queda esa imagen de ese compañero que fue... Y que me tuvo, vamos a decir, como... por ahí algunos decían, y el pollito de Néstor Kirchner en Ensenada. Y decía, sí, el pollito, pero él tenía un gran cariño, ¿no? Por quien te está hablando, y bueno, y a mí me pareció muy fuerte y tener esa relación. Yo nunca soñé que iba a estar al lado de una persona, un dirigente como Néstor Kirchner siendo presidente de la Nación, que pudiera entrar a la Casa Rosada como si fuera mi casa o a Olivo. Jamás pensé que uno iba a tener ese nivel de discusión, ¿no? Y la verdad que, bueno, me deja con una relación con un montón de cuadros a nivel nacional, con la misma presidenta que cree mucho en nosotros, que somos leales al proyecto nacional. Nosotros no andamos con media vuelta, nosotros somos kirchneristas y punto. De ahí podemos ser buenos o malos, pero te puede gustar o no, pero eso es lo que somos, ¿no? ¿Alguna vez pudo discutir con Néstor o las discusiones duraban eso? Hacete tiempo. No. A Néstor le gustaba que le planteemos las cosas, él tenía una visión por encima del común de la gente, ¿no? Cuando Ensenada es un lugar estratégico, además, ¿no? Por el puerto, por un montón de cuestiones. Ensenada es un lugar estratégico donde se hizo una buena banca del kirchnerismo, a donde es una cédula para toda la región. Es la última foto de Néstor Kirchner. ¿Es la última? En vida, pública. Ha tenido algunas otras seguro, pero es el último día. Fue un acto aquí en Chivilcoy, 22 de octubre del 2010. 22 de octubre, fallece un 27, 25. 27 de octubre, el día del censo. ¿Y cómo lo notó ahí? Extraordinariamente bien. Bromeaba, estaba contentísimo. Había 20.000 personas en la plaza recibiendo a la presidenta y él estaba feliz por Cristina.
a pesar de que estaba muy angustiado por esos días por el asesinato del pibe Ferreira. Había tenido algunas discusiones políticas también, pero Chivilcoy, ese acto particularmente, Chivilcoy lo puso de un humor único. ¿Qué le estaba diciendo ahí? ¿Le estaba contando? ¿Se acuerdan? Ahí está, hubo un momento donde hablamos de la plaza. La restauración de la plaza tiene que ver con una promesa que Néstor nos hizo. No me diga nada, le está mangueando ahí. No, en realidad... De ahí hubo un llamado a López. Les hago una confesión, estábamos hablando del gobernador Scioli en ese momento. Qué tema que me sacó. Solo. No me pregunte más. No, ahora no. Cuénteme del gobernador Scioli. No, fue una buena charla porque... ¿Hablaban bien del gobernador Scioli? Sí. No, nunca hablamos mal de nadie. Muy bien. Pero bueno, tuvimos un momento de intimidad que para mí fue único y no me lo olvido más. No se lo voy a pedir. Lo llevaré por siempre con Néstor. Este es un cuadro que me regala el estudio Braga Menéndez a través de Raúl Timerman, que es una foto extraordinaria. Hasta siempre, Néstor. Es muy buena foto, saliendo del despacho con los ganadores. La verdad que me sorprendió. Hay una foto de Florencio que tenemos acá, para que si Florencio ve el programa no se queje de que él no está, pero porque le regalé. Cada vez que viene... Hay una foto, hay un portarretrato enorme. No, pero había una foto importante de Florencio aquí. ¿Usted me está diciendo que bajó el cuadro de Florencio? Bajamos el cuadro de Florencio. Tanto Néstor como Cristina le han brindado a los jóvenes la posibilidad de militar. Y yo muchas veces... Así en mi discurso, cuando tuve la oportunidad de estar con Néstor y después en una teleconferencia con Cristina, a ambos les dije lo mismo, que más allá de las obras, de todo lo que se ha hecho, mi agradecimiento, pero mi verdadero agradecimiento era que en nombre de los más grandes, habernos permitido volver a creer. Y por qué no también en nombre de los más jóvenes, porque hoy tienen en qué creer. Ese espacio que le brindó a la juventud en Néstor y Cristina ha sido fundamental y que inclusive le ha servido a las demás fuerzas políticas. Yo lo conocí a él, no mucha amistad no tenía, la verdad, pero lo conocí a través de sus expresiones y era con las que más me identificaba. Uh-huh. Y realmente el trabajo que hizo, no solo la reivindicación de esa generación diezmada, como él dice, sino que va fundamentalmente en la reivindicación de los derechos humanos, cosa que se ocultaba acá. Parecía que era un tema tabú, uno se da cuenta que eran arreglos que habían hecho a espalda del pueblo los diferentes gobiernos democráticos también, que creo que ha sido uno de sus errores, de los anteriores me refiero. Sí. Y bueno, la irrupción de Néstor con este tema realmente a uno lo hacía sentir, bueno, es presidente uno de los nuestros. Uh-huh. Sin menospreciar a los demás, por supuesto. Bueno, no, sino que de pertenencia, de haber compartido una misma lucha, de haber tenido los mismos sueños, las mismas utopías, que sin conocernos militábamos en los mismos espacios. Y que, bueno, que llega presidente, un poco entramos todos, los de esa generación, de la mano de Néstor y Cristina, a la Casa Rosada.